Esta semana ya, mañana martes 20, está programado un encuentro con las autoridades del CODICEN para ir viendo qué presupuesto es que se va a solicitar para la educación. No perdiendo de vista la mejora presupuestal en todos los ámbitos que tienen relación a la educación, como infraestructura, la mejora laboral y por supuesto el salario de los docentes, que no decaiga. Amén de que estamos en un periodo de crisis que es por todos conocido y bueno, los aumentos quizás no sean los sustanciales que nosotros queramos, pero vamos a tratar de negociar para salir lo mejor parado posible de esa situación. Nosotros vamos a acompañar un paro el día 11 de junio juntamente con el PIT-CNT porque entendemos que es una de las maneras de decirle a las autoridades que estamos atentos a lo que se pueda gestionar. La votación fue por mayoría y fueron, digamos, un margen bastante menor si se quiere, pero en una democracia se acata la mayoría y bueno, fue la plataforma que triunfó, pero había otros sectores que querían ya empezar paros ahora en este mes de mayo, lo que nosotros entendimos que no es viable porque no tenemos ningún mensaje todavía, o sea, no sabemos qué es lo que van a proponer las autoridades, entonces me parece que poner palos en la rueda antes de empezar a caminar no era lo correcto.